Bai. Bueno, gandean baduzu partidua Sansen kontra. Nola ikusten duzu partidua, espero duzu hortaz? Egunon, ongi etorri. Hola. Partidu zail baten aurrean gaudela, San Sebastián de los Reyesen emaitzek bakarrik ikusita esan dezakegu, ezta. Uste dute etxeko partiduak kontutan izan da bakarrik lidera molirekera. Uste dute lau irabazita bat berdindu egin dituztela etxean, zera okarrez banago. Orduan etxeko partidua bakarrik kontuan izan da lidera molirekera. Orduan hori bakarrik kontuan izan daia partidu oso zail baten aurrean daude. Beste aldetik, San Sebastián de los Reyes ikusten ari naizena, ekipo oso bat iruditzen zait, bi arrazoigatik, jokalari oso onak dituelako, eta jokalari horiek oso ondo konjuntatuta dituelako entrenatzaile on batek. Registro desberdina dauzkate, registro desberdinak marrazki aldetik eta joku moldeari dagokionean, eta hori aberastasuna da talde batean. Eta erakusten ari direla, beraien zelaia fortin bat egiten ari direla. Eta orduan, partio zail baten aurrean gaude, uste dut etxetik, kanpo eta etxean jolastuko ditugun euneko partiduen 80-a baino gehiago dezala, oso zaila denak, baina guk ere aleinduko gara beraien gauzak oso zail jartzen. Partidu hon bat eginez, aurreko egunean baino gurea hobea den bertsio bat aurrera ateraz eta hobetuz astero-astero egin behar dugun moduen. Ederki, eta zer moduz dago zuen taldea iganderako? Ez dute gezurrik esango. Aurreko igandean Mike Tysonek bi golpe ederra eman zizkigun. Aurrez abizatu nun moduan. Lau minututan lonara bontak gintuen. Eta gina nola izan zen, kontuan izan da, baina egizaten nuen ez, seguraski 0-0-0-0 joan baginean, eta azken egon minututan sartu izan bagelute, mina emango zigun, baina mina hundiago eman zigun, gu aurretik jarri ondoren, 8 minututan partidua joateak, ez da. Lonara behitua dituzten, aitortzen dut, baina altxatu gara. Eta horrek gogorra goa ingo gaitu. Gainera, astelena eta aste artea aprotxatu genuen deskonektatzeko, eta ez deskenetik aurrera altxatuta partidua prestatzen gaude, eta ondo gaude. Eskerrik asko. Zuri. Aitor, que tiene tan temible el Sanse para que no haya perdido en casa? Unos buenos días, como he dicho, y como tú bien matizas, ¿no? El San Sebastián de los Reyes, si tenemos en cuenta los partidos solo jugados en casa, sería el líder. Creo que son 4 victorias y un empate en casa. Estamos hablando de 13 puntos en casa. Ya solamente viendo eso, es indudable que es un partido muy difícil. ¿Temible? ¿Tanto como temible? No. ¿Difícil? Sí. ¿Qué es lo que tiene San Sebastián de los Reyes? Que es un buen equipo. Muy buen equipo. Y un muy buen equipo lo componen los jugadores de la plantilla, más el trabajo del míster, que ha conjuntado muy bien a esos jugadores, con diferentes recursos de dibujo y de juego, alternando diferentes dibujos, alternando diferentes formas de jugar también, más directo, más combinativo, incluso un poco banda derecha jugada de una forma, banda izquierda jugada de otra forma. Rico, equipo rico. Cosecha de los jugadores y del buen míster que tiene. Que vayáis a jugar en hierba artificial, ¿cambia algo la preparación de la semana o hoy en día ya estáis tan acostumbrados? Para nada. Para nada. Nunca pongo excusas y ahora tampoco. Todo lo contrario. Con la que está cayendo, estamos entrenando todos los días en hierba artificial. Igual nos viene mejor. ¿Recuperas a alguien de los que han tenido minutos al comienzo de liga, que han estado lesionados? Estamos a 48 horas y todavía faltan dos entrenamientos, la de hoy y la de mañana. Creo yo que vamos a recuperar a Nats fijo,
a Nacho Elizondo. Y vi Ovide y vi Bancos serán duda hasta el último momento. Y puede ser que perdamos a Sergio Llamas. Esas son las novedades con respecto a la semana pasada. A ese equipo tan rico al que te referías antes, al San Sebastián de los Reyes, ¿cómo se le hace frente? Con también un planteamiento rico y saber adaptarse a sus diferentes variantes. Pues teniendo bajo tu responsabilidad el tener que hacer las cosas muy bien, y el tener que hacer las cosas muy bien, que es, pues para mí, tener tu forma de juego muy bien estudiada y llevarla al campo, que es lo más difícil, y adaptarnos un poco al rival, un poco. No siempre adaptándose al rival, luego tú tener como segunda bala tu forma de juego. No, mantener tu forma de juego, tu esencia, y adaptarte un poco al rival, o haciendo los movimientos necesarios al rival, o no, a tu mejora. Que es lo que estamos recalcando esta semana, ¿no? Que hay que mejorar en ciertos aspectos y en ciertos puntos. Entonces, es eso. No volverte loco. Ser, entre comillas, fiel a tu esencia. Mejorar esa esencia tuya. Y adaptarse arriba también. Esas tres cosas yo creo que van a ser claves. Luego, lo de siempre, ¿no? Ser buenos de área a área y mejores en el área, en las dos áreas. Y para terminar rápidamente, está claro que la categoría es una tituladora, ¿eh? Pasas de héroe a villano en un día y de villano a héroe, porque hay tanta igualdad, buenos jugadores. A mí me está gustando muchísimo el comienzo de la categoría, vamos, el comienzo de esta primera red. Eso es distinto. De héroe a villano, de villano a héroe, yo creo que ese cambio de rol pasa en todas las ligas. En regional preferente, en división de honor, en tercera división, en segunda ref, en tercera ref, en primera, en segunda. De hecho, hay entrenadores que, o equipos que un día están en la gloria y todo el mundo les está alabando, y al de mes y medio, a la rue. O sea, eso es en todas las categorías. Y por eso es tan bonito este deporte. Una de las razones para que este deporte sea tan bonito es esa, que estás en la luna un día y al día siguiente te hacen bajar a tierra, ¿no? Eso es lo bonito. Pero indudablemente, refiriéndome un poco al segundo aspecto, estamos viendo que es una categoría, como ya dijimos, con muchísimo nivel, bonito y difícil. Con muchísimo nivel, a la vez bonito, porque vienen aficionados visitantes, porque son clubes históricos, porque visitas campos históricos, pero un nivel impresionante. El mejor ejemplo de la igualdad está en donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Estamos cuatro por encima de los puestos de peligro y a seis solamente, ¿no? De los puestos de bueno, la gloria, ¿no? De pelear por la gloria, ¿no? Es que es... Desconocía el dato. Más o menos intuía, pero no desconocía concretamente a cuánto y tal. Porque yo en estos momentos, en lo que más me estoy empeñando, no es en mirar a cuánto o a cuánto estamos, sino a cuánto de mejorar la esencia nuestra y en cuánto nos tenemos que adaptarnos un poco al rival, al terreno de juego o a diferentes cosas. Mejorar nuestras fortalezas, mejorar nuestras debilidades y hacer un buen equipo. Os digo sinceramente que estoy más a eso, a que mirar a cuánto y a cuánto estamos. Sinceramente os digo, porque yo creo que es el camino para conseguir que esa balanza de 4-6 sea 1-5 o 5-7 o me es igual. Porque yo creo que ese es el camino. Y os digo que es cierto eso. Vale,